visita nuestro plató Garrapete. 해 yeah. 야! Sí, sí. hey! yeah. yeah.

Con todos ustedes, The Final Countdown. Corta corta, 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 corta. Bueno, bueno, todavía me quedan cinco días para la actuación del Teatro Ortega el próximo domingo 23 a las 12 de la mañana. No, hay cola, hay gente haciendo cola, no te digo más. ¿Qué, hay gente haciendo cola? Entonces yo voy, que yo quiero entrar primero, que no quiero que se me cuele nadie, ¿vale? A hasta luego. Oye, tendrás, pero que tú eres el que actúas. Espera, espera, que tú no tienes que hacer cola, espera. Bueno, pues no podemos darles un fuerte aplauso, yo se lo doy a Garrapete, les estamos muy agradecidos por acercarse hoy aquí. Un pequeño anticipo les hemos ofrecido de lo que van a ver en... Eh, Vengan para acá, garrapetes. <laughs> Un pequeño anticipo de lo que van a ver eh, los espectadores que nos ven en Ortega. Ahí, con la catedral de fondo. Ese es su puesto. Ahí, cuadrado. Porque comentaban que ya había gente haciendo cola. ¿En sí, serio? Sí, sí, sí uno no ayer por la noche había si un poner uno con el saco sí había un vídeo que se ha hecho viral de uno que está haciendo cola a... sí sí busca sí, se parece a mí bastante y tal pero sí sí empezamos ayer por la noche bueno al final esto va a ser un espectáculo en el que se va a ver a dos grandes grandísimos artistas de circo o, o a dos artistas que aspiran a ser muy grandes en el mundo del circo exacto exacto esto es es como 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 dos como si fueran dos niños que juegan en su cuarto dos hermanos que juegan en su cuarto que tienen grandes aspiraciones sobre todo de uno ¿no? De, de llegar a un gran festival internacional y, y, pero en realidad todos los espectadores que lo están viendo todos saben que no que no y que no y eso es lo que lo que engancha un poco es ¿sí? un espectáculo para toda la familia es ¿Sí? decir se van a reír desde los más mayores hasta los más pequeños sí sí es un espectáculo familiar muchas veces los padres dicen si no lo hemos pasado mejor que los niños o sea que se lo pasan todos súper bien sí. Y es quizá la apuesta más novedosa de, de Garrapete, de la compañía de Clown, que mucha gente tiene muy presente, porque, porque les han visto y disfrutado mucho, por, bueno, no solo por Palencia, ¿no? Pero, pero aquí sobre todo los palentinos que nos ven. Sí, no, no sé si novedosa. Siempre intentas evolucionar, ¿no? Y adaptarte, buscar tu público, tus lugares donde actuar. Y, y, y yo creo que vamos encontrando ahí un pequeño nicho eh, eh, a la que, pues, a la que, al que llegamos, al que parece que nuestro trabajo llega, parece. Claro, al final uno necesita también escenarios. Muchas veces el suyo es la calle porque es, este es un teatro muy cercano, vamos a decir así, ¿no? una, una forma de, de entenderlo muy cercana. En este caso eh, se, se adentran ni más ni menos que las tablas de la Ortega, Es sí. otro planteamiento distinto. Sí, sí, es un, nosotros nos gusta mucho actuar en teatro también. Es un espectáculo que hemos hecho varias veces en varios teatros, o sea, vamos que llevamos moviendo también en teatro y, y funciona muy bien. Y yo diría que, como que mejor que incluso que en la calle, porque el público está disfrutando, está... La calle es más... más ardua, ¿no? Sí. La calle y es más... Yo iba a decir más fría en estos días. Bueno, sí. está bien, pero es más dura, pasan cosas... Eh... Pasan cosas. <risa> <risa> bueno, recordamos a la gente. Eh, domingo a las 12 de la mañana, si no me equivoco. Ajá. ¿Sí? En el Teatro Ortega. No. Eh, las entradas se pueden coger ya, anticipada, o el mismo día en la taquilla, y anímense. Que ya hay gente haciendo cola. Ah. A ver si se van a quedar sin ella. Sí, sí, sí. Bueno, pues Gonzalo, Luis, muchas gracias a vosotros por haberse acercado para darnos este pequeño anticipo que ya saben, podrán disfrutar el domingo en el Ortega. Muchísimas gracias y mucha suerte en todo lo que tenga que ver con eh, la vida de Clown, en este caso, la vida de Garrapete y este espectáculo de la familia Querubi. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. <laughs>